Нэс, и хэсны маам яа. Sorbos pequeños, Halfdan. Así tiene más efecto. Bebé del resto. Sí, sí, gracias, Moira. Eso es todo por ahora. Por un rato, sus bálsamos despejan la niebla de mi mente. ¿Cuánto tiempo lleva preparándote brebajes? Ve al grano, Eivor. Dime qué has descubierto. ¿Qué noticias traes del norte? Hemos derrotado a los pictos. Les hemos arrebatado sus vidas y sus tesoros. Y Faravid te envía esto. ¡Se burla de mí! Faravid me obsequia vino emponzoñado. Estos cálices son una broma cruel. Se mofa de mí. De hecho, nos hicimos con varios barriles de tinto franco. Dice que son para ti. Pero lo obligué a abrir uno. Bebimos juntos y no había veneno. Habla sin tapujos, Eivor. ¿Faravid conspira contra mí o no? ¿Esconde algún secreto? Dame algo que me sirva. Debes elegir entre la traición y la locura. Entre el colmillo de la serpiente y el mordisco de un lobo rabioso. Faravid me pidió que callara, pero Halfdan exige la verdad. Si no tengo cuidado, estas mentiras se apilarán una tras otra. ¿Por qué callas de repente, matalobos? Faravid está planeando atacar a los pictos en Magnis, sin ti. ¡Maldito hipócrita! ¡Traidor sediento de gloria! ¿Cuándo? Dímelo. Lo sabré cuando nos reunamos, en un lugar llamado Las Colinas. Ve con él. Observa. Escucha. Desentierra sus mentiras. Las hallarás. Si temes el veneno, debes tener cuidado. Incluso con los brebajes de Moira. ¡Imposible! Moira lleva ya mucho tiempo conmigo. No es una bruja, es amable y... Tal vez puedas hablar con ella, a ver qué descubres. Está en Doncaster, no muy lejos de aquí. Si averiguas algo, ven a verme al templo de Brigantia. Uno de los exploradores que tenemos allí ha descubierto algo preocupante. Ven, Bjorn. Vamos a dar un paseo hasta el templo. ¿Para qué desperdiciar un buen cáliz?
Debería hablar con Moira sobre el brebaje que le da a Halfdan. Moira no está aquí. Una carta enviada desde Wicke. Moira debe de haber ido allí. Debería ir a Wicke a buscar a Moira. Es un pueblo pequeño. La casa de Moira estará cerca. ¿Qué ves, Sinin? ¡Sal de ahí ahora mismo, bruja pagana! ¿Qué es este alboroto? ¡Apártate, danesa! Dentro de esa casa hay una bruja. ¡Hemos venido para quemarla! No es una bruja, es la curandera de Halfdan. Eso demuestra que practica la magia negra. ¡Largaos de aquí, si no queréis que os dé una paliza! ¡Es inútil que te escondas! Explora la zona, Sinin. Estará atrancada por el otro lado. Una de ellas. ¡Ayúdame a escapar! Moira,
Tenemos que irnos antes de que esta gente queme tu casa. No puedo salir. Si lo hago, me cogerán y me quemarán en la hoguera. Tenemos dos maneras de escapar, pero las dos son arriesgadas. Haz lo que tengas que hacer, rápido. Me pongo en tus manos. Domino las palabras tanto como las armas. Costará convencerlos, pero intentaré que te dejen tranquila. Adelante. Yo te sigo. Os podéis ir a casa. Ya me encargo yo de esta mujer. ¿Y quién es el que te ha dado a ti autoridad aquí en Northumbria? Me llaman Matalobos, Aniquila Hombres y Ceba Cuervos. Apártate o me haré un collar con tus huesos. Cielos, tranquilízate. Solo queríamos proteger nuestra aldea. Halfdan puede quedarse a la bruja. Dejad en paz a esta mujer. Como le volváis a dirigir la mirada, será lo último que veréis. Moira, ya estás a salvo. Aquí estaremos bien. Gracias, Eivor. Te lo agradezco enormemente. ¿Tú te lo beberías si te lo pidiese? Sí, lo haría. De hecho, a veces lo pruebo antes de dárselo a Halfdan, para asegurarme de que no esté muy amargo. Cuando dices que para Halfdan no hay cura, ¿quieres decir que le afecta a la cabeza? Me temo que sí. Mi madre sufrió la misma dolencia. El cuerpo se debilita y el enfermo acaba perdiendo la cabeza. Es terrible. Necesito tu ayuda, Moira. ¿Qué tienen los brebajes que preparas para Halfdan? Es una mezcla muy variada. Veamos. Lavanda, romero, ulmaria, milenrama, hierbas calmantes, nada fuera de lo común. Debería volver con Halfdan. Dijo que estaría en el templo de Brigantia. Sé prudente al mencionarle este tema. Si es que lo haces. ¿Quién anda ahí? Halfdan, me alegro de verte. Has vuelto, Ceba Cuervos. No hagas ruido. Estoy buscando a unos traidores que acechan en esta ciénaga. ¿Quién te dijo que aquí había desertores? Mi explorador. Me dijo que viniese a su encuentro, pero ahora no logro dar con él. Echa un vistazo y avísame si ves algo. Busca posiciones elevadas y los puestos de observación. Podría estar ahí. ¡Hola! ¡Contesta! ¿Dónde estás?
Se encuentra muy grave. Debería bajarlo. He encontrado al explorador, pero está mal herido. Olaf. Pobre Olaf. Ordenaré que sea enterrado con todos los honores. Cruza el puente, viejo amigo. Nos veremos en el otro lado. Bionton puede localizar a los atacantes. ¡Búscalos! ¡Buen perro! ¡Sigue su rastro! ¡Olfatea y búscalos! Teñiremos de rojo la nieve con su sangre. ¿Quiénes son los que te han traicionado? Ladrones que robaron mi botín de guerra. Aquí acaba el rastro, pero no hay nadie. Aquí hay una entrada secreta. Quizá estén debajo. Lo has conseguido. Démonos prisa. Las tuberías reventaron e inundaron el túnel. Y esta vieja obra romana resiste el gélido beso de la diosa del infierno. Mira, las tuberías atraviesan la pared. Quizá haya otras salas más allá. Eivor, aquí hay algo. Espera, buscaremos cómo pasar. Los romanos realizaban grandes obras. Estas cámaras son enormes y tienen un sistema de tuberías. Pero enloquecieron y desaparecieron como sus dioses. Eso cuentan los libros de Moira. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está el botín de guerra! ¡Que me han robado! ¡Ah! ¡Estoy rodeado de conspiradores y manipuladores, Eivor! ¿Y qué rey o jarl no lo está? Dominas un territorio amplio y rico. Todos los días tomo decisiones que afectan a miles de personas. Poca gente puede soportar esa carga. Y yo lo hago. Lo hago. ¿Has hablado con Moira? ¿Qué has averiguado? Tiene buenas intenciones. No creo que te envenenase. No a propósito. Me dijo que vivió de cerca una enfermedad como la tuya en su familia, que se desarrolla lentamente, pero es incurable. No, esto no es una enfermedad. Esto es veneno. Alguien me está envenenando. Silencio. Escucha. Son los ladrones que robaron mi tributo.
Matalobos y Halfdan, bienvenidos. Venid a beber un poco de hidromiel. Habéis robado un tributo que me pertenecía por derecho. Era para mí. No lo hemos robado. Nos lo dio Faravid por combatir en una batalla. ¿Matasteis a mi explorador Olaf en esa batalla? ¿Vuestro hermano de armas tuvo que morir por este tributo? ¿Ese? ¿Ese era Olaf? ¡Maldito idiota! ¡Creíamos que era un ladrón! ¡Aquí los únicos ladrones son los que se beben mi hidromiel y lustran mi plata! ¡Vosotros, cobardes y traidores! Nos debes este botín, por las batallas ganadas y la sangre derramada. ¡Eivor, díselo! Solo han cogido lo que es suyo. Sois unos sucios traidores, pero Eivor cree que debo apiadarme de vosotros. Esta vez lo dejaré pasar. Devolved el botín a Doncaster y borraré el día de hoy de mi memoria. No, ni hablar. Es la parte que nos corresponde. Hemos luchado, matado y sangrado por este botín. Si no nos llevamos la gloria, merecemos nuestra parte. Basta de berridos. Me han obligado. Controla tu miedo, Halfdan. Puede intoxicarte la mente. Faravid ha matado a ese hombre, no yo. Me ha obligado a hacerlo con sus artimañas. Él... Perdona, tengo calor con estas pieles. Parece que el día cada vez es más cálido. Vas a reunirte con Faravid, ¿no es cierto? Sí, en las colinas. Conozco bien ese sitio. Está en el camino que une York y Pickering. Presiónalo todo lo que puedas, Eivor. No dejes de hacerlo. Tráeme pruebas de su traición o su inocencia. Traidores, ladrones. No tenían derecho. No tenían derecho a... Sí, sí, Faravid es una rata. Palabras un veneno.
quiero ver. ¡Saludos, Eivor! Ven a beber este líquido dorado conmigo. ¡Has llegado! ¡Ven, ven a beber! Veo que ya llevas unas cuantas. Y no me he caído todavía. Dime, ¿le gustó el cáliz a mi viejo amigo? Tenía otros asuntos en mente. Uno de tus hombres, Ulf, murió por proteger el botín que le había robado a Halfdan. Ulf, pobre Ulf. Le dije que no se fuese de la lengua, pero la mueve como un perro baboso. ¿Halfdan siempre se ha irritado tanto? No. La riqueza y la gloria lo han transformado en otra persona. Ya no es el mismo que era antes. El botín de guerra pertenece al Jarl. Puede gastarlo como quiera. Siempre ha sido así. Quizás sea así, pero Halfdan acapara toda la riqueza y no comparte ni el oro ni la gloria. ¿Qué es este lugar? ¿Esperaba un ejército listo para combatir? Este fue nuestro primer campamento en Northumbria. Vine aquí con Halfdan y sus hermanos, Uba e Ivar. Asediamos York y acabamos con el rey Ela. Eran buenos tiempos, pero los veo tan lejanos ahora. ¿Qué es todo esto? Mi parte del tesoro que conseguimos en esa época. Lo enterré aquí para cuando viniesen maldadas. Esta bolsa está llena de plata. Suficiente para pagar a un ejército. Echemos una carrera hasta York, Eivor. Recordemos glorias pasadas. Estás muy borracho, no ganarás. Pues bebe y la cosa estará igualada. ¿A qué esperas, Eivor? ¿A que llegue la primavera? Tu caballo puede oler toda la cerveza que has bebido y te tiene miedo. Agradezco enormemente tu preocupación, pero Hulda y yo tenemos una hostia leve. ¡Más rápido, Eivor! ¡Cabalga como Sleipnir! Tu caballo es lento y su jinete está borracho. Los dioses aman a los necios. Agradezco enormemente tu preocupación, pero Hulda y yo tenemos mucho aguante. ¿Te cuesta seguir mi ritmo? Mi caballo debe de estar más borracho que yo. ¿Qué vamos a hacer en York? No me lo has dicho. Vamos a visitar al rey Rishi, que reine por muchos años. No tengo suficientes hombres para vencer a los Pictos. Con Rishi y su Firt acabaremos con ellos. ¿Involucras en esta contienda a un rey de paja y no a tu Jarl? Shh, no hables tan alto.
Las calles tienen oídos y las ventanas ojos. Yo no acordé formar parte de este engaño. Tendrías que habérmelo dicho antes. Si te hubiera contado mi plan al detalle, seguiríamos sentados alrededor de la hoguera. ¡Vuestra masa no tiene igual! ¡Es deliciosa! ¡Arándanos, frambuesas y miel! ¡Una cosa! Debería encapucharme aquí. Sola gota de vino. Razón de más para beber cerveza. ¿Estás libre? Prefiero la luz de una hoguera a la penumbra de tus planes. No. Vuelvas a hacerlo. Espera, tengo que pedirte un favor. No menciones que Halfdan no está al corriente del plan. Es mejor así. ¿Te has vuelto loco? Rishie responde ante Halfdan. Harás que corra un gran peligro si desafía a su señor. Rishie no puede desafiar unas órdenes que desconoce. Confía en mí. Si esto sale mal, asumiré toda la culpa. Eivor Matalobos y el copero de Halfdan. Sin duda una curiosa sorpresa. Espero que todo vaya estupendamente en York. Sí, vamos tirando con lo poco que nos queda, pero nuestras arcas volverán a llenarse con esta nueva guerra. Hasta que nos quiten el tributo. Os huele el aliento a Billy, señor. No debéis olvidar quién manda aquí. Recuérdamelo, Faravid. Ayer era Halfdan. Pero ahora me han dicho que eres tú quien lidera la carga. Estoy un tanto confundido. Sí, respondéis ante Halfdan, y ahora sus órdenes son atacar la fortaleza de los pictos en Magnis. Sabrás que para entrar en guerra contra el norte hace falta mucho dinero y un gran ejército. Mis soldados y mi dinero están disponibles. Espero que vos hagáis lo mismo. Yo también me uno a la causa. Esta batalla será definitiva. Entiendo. ¿Y traéis las órdenes de Halfdan por escrito? ¿Esto viene de él directamente? Sinceramente, señor, Halfdan no sabe nada de este ataque. ¿Nada en absoluto? Qué raro, Faravid. Eivor se equivoca, señor. El propio Halfdan en persona me aseguró que nos ofreceríais vuestras tropas. No espera menos. Pero Halfdan está enfermo y cansado. No debemos hacer que se preocupe más. Mejor complacerlo con una rápida victoria. Lo siento, Faravid, pero el deber me impide hacerlo. No pondré en peligro tantas vidas si no tengo órdenes directas de Halfdan. ¿Me rechazáis? Así es.
Si os cedo un ejército, pondría en peligro mi riqueza y mi reputación. Halfdan no necesita eso. Necesita un rey fuerte y leal. ¿Creéis saber lo que quiere Halfdan? Sin el visto bueno de Halfdan, no puedo ayudaros. El riesgo es grande y, después de todo, es mi aliado. ¿Me entenderéis? Tendría que partirte los brazos. ¿Por qué has hecho eso? No había motivos para mentir. Rishi no es más que un títere. Tiene mucho más que perder que nosotros. No podemos fiarnos de esa alimaña, Eivor. Si le cuenta el plan a Halfdan, nuestra victoria corre peligro. Nuestra victoria beneficiará al propio Halfdan. Aseguraremos Northumbria y la gratitud de todos sus súbditos sajones y nórdicos. De acuerdo. Si falsificamos las órdenes de Halfdan, Rishi las aceptará. Jord de York podría ayudarnos. Bien, la taberna preferida de Jord está cerca. Búscalo allí. Diario me mata. Esperemos que no se repita lo de la última vez. Muéstrame qué hay por ahí. Cerveza cuesta más que el pan. Con Audun vivíamos mejor. Jor, justo donde esperaba encontrarte. ¡Dioses, Eivor! Has llegado en el momento oportuno. ¡Mira lo que tenemos aquí! Vete a donde quieras, pero no molestes a mis amigos. Molestaré a quien me plazca, pero antes haré gachas con tus sesos. Eivor, tú siempre luchando. Gracias, Matalobos. No tardarán en recobrar el conocimiento. Espero que con más sentido común. ¿Qué te trae? Un asunto secreto de Halfdan. Necesito un ejército que haga frente a los pictos del norte. ¿Halfdan ha planeado un ataque que no puede financiar? No es su estilo. En realidad, el plan no es de Halfdan. Es de Faravid. ¿Halfdan está al corriente del plan? No, pero me dio licencia para obrar con plena libertad, sí, por motivos que no puedo desvelar. Y nuestros mensajes no han recibido contestación. ¿Me ayudaríais con una argucia? Necesito falsificar unas órdenes del propio Halfdan para forzar la colaboración de Rishi. Asumirás un gran riesgo. Tienes mi agradecimiento. Reunámonos fuera del Salón Real cuando tengas los documentos. ¡Puedo beber más que un buey! ¡Venid a comprobarlo! Ven a tomar un trago. Parece que os habéis acostumbrado a esta ciudad. Sí. Nos gustan las comodidades que nos ofrece. Pero todavía pienso en Noruega. En su frialdad y su calidez. Ten mucho cuidado, Eivor. Lo intento.
Toma este documento falsificado y reza porque el rey Rishi no note nada. Espero que sepas lo que haces. Del puño y letra de Halfdan, como veis. Sí, sí. Bueno, si esas mulas de carga leales a Halfdan dicen que lucharán, aún así, mi ayuda no será gratis. Sí, es dinero lo que queréis. Os recuerdo que vuestros soldados son míos. De Halfdan, buen hombre. Estas órdenes son de Halfdan y de él son los soldados, ¿no es así? Es broma. Es broma. ¿Todo en orden, pues? Si lo ordena Halfdan, convocaré a Mifirt para que puedas disponer de tu ejército. Bien, pues que se pongan en marcha. Esto no puede aplazarse. En cuanto los reúna, Lord Farabee, no antes. Eivor, ¿puedo hablar contigo? Nos veremos en Stanwich. Farabee es un hombre de Halfdan. También los Hemin de Nottinghamshire, así como nosotros en York. Pero tú no. Hablad claro, no os andéis con rodeos. ¿Para quién luchas, en realidad? Sabéis tan bien como yo que luchamos por Halfdan. Fascinante. Alardeas de lealtad, pero ocultas secretos a tu señor. ¿Por qué habláis de lealtad? ¿Qué pretendéis? Es una pregunta inofensiva. La lealtad resulta en los labios como la miel. Su sabor es dulce, pero dura poco. En Northumbria se urden intrigas que ni siquiera tú ves. Acepta mi consejo y anda con cuidado. Farabee me estará esperando en Stanwich.